Agutín, Agutín, Agutín en la TV, Agutín, Agutín, Agutín en la TV. No podía quedarse Rubén en este evento de artistas unidos por Haití. A veces uno como que no tiene ni palabras, porque ¿qué hay que hacer? Si tú siempre has sido humano, mira la iniciativa que tuviste de dar una casa. Bueno, ¿qué podemos decir ahora? Y todavía queda mucho por Haití. Ahora es que comienza lo grande. Ya el furor de los primeros días pasó. Ahora solamente se van a quedar los que verdaderamente están haciendo un trabajo en beneficio por esa gente. Yo espero ser uno de esos, porque yo no he parado de trabajar desde el primer día hasta el día de hoy. Hoy me operaron a dos personas, mi hermano que es cirujano ortopeda, operó dos personas y la tengo ya en el centro. Y todos los días estoy operando gente, con la ayuda del pueblo, con la ayuda de la gente que ama la labor que estamos haciendo. Y alimentándolo, dándole medicina, todo eso, un trabajo diario, cotidiano. Rubí, en el caso de tu padre que es pastor, háblame de él. ¿Cómo se siente que está haciendo el apoyo que tú estás recibiendo de tu padre? Bueno, él dice que todo esto es una bendición de Dios. Perdón, y que las cosas no son fortuitas, las cosas pasan porque sí. Y él entiende que esas son de las pruebas que Dios me está dando para yo ir a la iglesia. Bueno, ojalá, quiera Dios que sea así. Estoy esperando, ¿verdad? Quiera Dios que sea así. Pero tú siempre haces en la iglesia porque nace cantando en la iglesia. Toda la vida. Yo le digo a él que los soldados, que los ejércitos no solamente tienen soldados uniformados, yo soy de lo civil. Bueno, Rubí, te estamos esperando en la Romana, viejo, ¿qué pasa? A tu pueblo. ¿Es que ustedes no me quieren allá? No, no, te equivocaste. ¿Cuándo vas para Romana? Loco por ir para allá. En cualquier momento que me contraten y podamos hacer un baile público. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Felicidad. Igual. Continuamos. Agutín, Agutín, Agutín en la TV.